Hola, ¿me escuchan? Sí, doctora, ya se la escucho. La verdad no sé qué pasó porque no sé si ha habido problemas porque nos conectamos a través de la universidad. Yo no tengo problemas cuando armo mi sesión a nivel personal, ¿no? Pero bueno, ya volvimos. A ver, me voy a compartir nuevamente. ¿Se ve la diapositiva? Sí, doctora. Entonces hablamos de que hay unas defensas propias de la mucosa vaginal que está dado por el epitelio, por el pH que depende directamente de los lactobacilos, el nivel de estrógenos, la microbiota vaginal y la humedad propia de la zona. Esto se mantiene en equilibrio y solamente podemos observar el flujo vaginal normal, como hemos dicho, ¿no? Cuando se altera es cuando se bajan las defensas y pueden proliferar determinados organismos o ingresar microorganismos externos. Bueno, la histología dijimos que es poliestratificado, pavimentoso, no tiene glándulas, y hemos visto de qué glándulas reciben las secreciones que forman parte del flujo vaginal. El principal productor es el lactobacilo de ácido láctico y lo que mantiene el pH ácido de la vagina. También interviene en la función de producir el peróxido de hidrógeno, que constituye un potente microbicida. En la menopausia hemos dicho que se tiende a alcalinizar ese pH. Entonces, las características del flujo normal ya lo hemos hablado. Hemos también hablado del estrógeno, cómo participa en el trofismo a nivel del epitelio. Hablando de la microbiota, tenemos una microbiota normal que forma un microbioma o un ecosistema dinámico que hemos dicho que contiene de 10 a las 9 colonias de bacterias. El 15% puede estar dado por estreptococo del grupo B, Candida albicans, E. coli, pero el principal defensor o el principal mecanismo de defensa lo constituye el lactobacilo, ¿no? La flora vaginal normal es sobre todo aerobia y predomina el lactobacilo que está colonizando esa vagina. Una de las funciones es que participa produciendo el peróxido de hidrógeno. También otra de las funciones protectoras en la defensa es que produce un microfilm o biosurfactante que va a impedir la adhesión de esas bacterias patógenas al epitelio. También tenemos que bloquear los receptores epiteliales para hongos por un sistema de coagregación. Mantiene la acidez del pH de la vagina, ¿no? Actúa principalmente por todos estos mecanismos. También genera la lactina, las acidolinas que metabolizan la glucosa al ácido láctico para mantener el pH de la vagina. Entre otros microorganismos de la vagina, encontramos también al coco y bacilo gram positivo anaerobio, los coco y bacilos gram positivos facultativos, los anaerobios estrictos, tenemos entre ellos el lactobacilo, el estreptococo, el corinebacterium, la garnerela, estafilococo, están también los pectococos, los pectoestreptococos, el micoplasma y el mediaplasma.
Dentro de los Gram negativos anaerobios facultativos también tenemos que está colonizado por E. coli, por Klebsiella, Proteus. Dentro de los anaerobios estrictos está el Bacteroides probetela. Entonces, ahí nosotros estamos viendo, por ejemplo, la presencia de la Gardnerella, que es el principal agente en la vaginosis bacteriana. Entonces, vemos de que es muy importante que se mantenga este equilibrio a nivel de la microbiota para que haya una adecuada protección a nivel de la vagina. Cualquier desequilibrio produciría una infección, ya sea por sobreproducción de los microorganismos que están conviviendo en esa microbiota o por infección de microorganismos externos. Ahí podemos ver cómo se produce en las células vaginales a través de un proceso enzimático, la degradación del glucógeno, la formación de la glucosa 6-fosfato, se produce a su vez a través de este mecanismo la liberación del peróxido de hidrógeno, la lactasidina, la acidolina, el lactasin B, la producción del ácido láctico, y tenemos que esto va a dificultar la reproducción de las especies que conviven en esa microbiota, ¿no? Entonces, tenemos que el flujo vaginal va a ser diferente y de acuerdo a las vaginitis que vamos a ver o quienes cursan con una vaginitis. Generalmente las manifestaciones son de la inflamación propia, ¿no? Y esto va a ir acompañado de una manifestación clínica que es indicada por la paciente en la consulta, como es el prurito vulvar, la irritación, el ardor, el dolor, el olor desagradable, edema, inflamación, tumefacción. Otras lo manifiestan como la molestia al contacto con la ropa interior, laceraciones, y muchas veces es asintomático, ¿no? Pueden estar todas o vamos a ver de acuerdo a la patología cuál es la que está presente. O muchas veces asintomática. Tenemos que tener en cuenta también los determinantes o los factores de riesgo individuales, los comunitarios, los sociales. Por eso es que durante la consulta médica tenemos que hacer una detallada anamnesis viendo los factores que predisponen. Sabemos que muchos de ellos tenemos, por ejemplo, las relaciones sexuales, el tipo de relaciones que mantienen, la cantidad de parejas, a qué edad inició la relación sexual, el número de parejas sexuales, si consume o no consume tabaco, el tipo de higiene, porque hay ciertas costumbres de algunas damas, como por ejemplo las duchas vaginales que están proscritas, que también alteran a nivel de la microbiota porque va a producir un desbalance y una alteración del pH, enfermedades crónicas. Tenemos a las diabéticas, la obesidad también es otro predisponente, la inmunosupresión, vamos a ver que hay una relación bastante frecuente sobre todo en las pacientes inmunodeprimidas, como por ejemplo las pacientes VIH positivas o las que están recibiendo tratamientos como quimioterapia, ¿no? Y su frecuente relación con estos tipos de infecciones. También hablamos de las conductas sexuales, la poligamia, ¿no? El número de parejas también se relaciona, ahí entra también a tallar el tema de las trabajadoras sexuales, ¿no? Las líneas de conducta, el estrés, la alimentación deficiente, entre otros. ¿Qué factores modifican esta microbiota vaginal? El comportamiento sexual, sí, porque dentro de las indicaciones o dentro de la consejería que tengamos, debemos siempre promover el uso del condón, que es un método de barrera que no solamente es para que la paciente no quede embarazada, sino para prevenir los tipos de infecciones, sobre todo las de transmisión sexual. Tenemos las hormonas sexuales, los anticonceptivos hormonales. Hemos dicho que la obesidad también es un predisponente, por lo tanto, las dietas hiperglasas,
o las hiperglucémicas, por eso que están los diabéticos, las diabéticas dentro de los factores predisponentes, el uso del DIU, que es el dispositivo intrauterino, la antibiótico terapia también está porque arrasa con toda la barrera vaginal, sobre todo los antibióticos de amplio espectro y que son por largo tiempo. También hemos dicho que las duchas o los lavados vaginales llevan a la alcalinización. Siempre debemos decir a la paciente de que los hábitos de higiene tienen que ser externos. La vagina se limpia sola y generalmente esta microbiota ayuda a eso, ese medio ácido ayuda a eso. Entonces, antiguamente se hacían las duchas vaginales, los baños de asiento, ahora no. Y cuando ya hay alguna manifestación como una secreción maloliente, bueno, estamos frente a un proceso patológico, infeccioso. Entonces, siempre las indicaciones como ser una higiene con jabones neutros, sin perfumes, que puede ser, por ejemplo, estos jabones que existen en el medio, que son comerciales, claro que son caros, pero simplemente con jabón de glicerina, porque te va a alterar el pH a ese nivel, ¿no? Tenemos las formas de contaminación endógenas y exógenas. Las exógenas, por ejemplo, tenemos el cambio de hábito higiénico, los cambios de pH, las relaciones sexuales, ¿no? Te va a llevar a una alteración a nivel de las defensas de esa microbiota y esto va a predisponer también a que se produzca, si es que el compañero sexual está cruzando con una ITS o es portador de alguna ITS, de que se produzca el ingreso de los patógenos externos. Y dentro de las endógenas tenemos nuevamente que interfiere o que altera el mecanismo de defensa o todos estos componentes de defensa de la vagina, tenemos produciendo una alteración o una disbiosis vaginal que te lleva a una proliferación bacteriana desordenada y la sobreproducción de los anaerobios, por ejemplo, en una vaginosis bacteriana. Están también los antibióticos dentro de los endógenos, el hipoestrogenismo, que hemos dicho que es en los extremos de la vida y es un motivo de frecuente consulta en aquellas pacientes en la etapa de la menopausia, la diabetes, que es un predisponente, el DIU, entre otros. Ahí nosotros podemos ver cómo varía la microflora vaginal en esta imagen, viendo la variación del pH, que tiende a irse a la alcalinidad, vemos cómo va disminuyendo, si ustedes pueden ver de izquierda a derecha, la cantidad de lactobacilos, ¿no? Mientras que tenemos un pH ácido, vemos más del 95% de lactobacilos. A medida que se va alcalinizando el medio, hablando del medio vaginal, por supuesto, vemos que van disminuyendo los lactobacilos. Se observa, ¿no? Y van produciendo una superpoblación o una proliferación de los otros microorganismos que conviven en la microbiota vaginal. Acá vemos la imagen de los distintos microorganismos causantes de las infecciones genitales. Está el gonococo, el treponema, el herpes, citomegalovirus, gardnerella, candida, tricomonas y clamidias. Las características de cada uno de ellos. Dentro de las infecciones vaginales, las más frecuentes tenemos la vaginosis bacteriana, la candidiasis vaginal y la tricomoniasis. Ahí nosotros vemos imágenes tomadas de exámenes de colposcopía, ¿no? Esquemáticamente vemos las características de cada uno de los flujos, ¿no? De izquierda a derecha, que hay diferencias marcadas y que tenemos que tenerlas claro. Dentro de la microbiota vaginal hay microorganismos que se establece que hay más de 100.000 por mililitro,
y tenemos que tener en cuenta que están los denominados simbióticos inocuos, que son los que no producen patología. Dentro de ellos está el Lactobacillus acidophilus, el Corynebacterium, el estafilococo, y están también las intermedias. ¿Por qué se llaman intermedias? Porque colonizan, pero bajo ciertas condiciones de alteración del cambio del pH. Y por otro lado, los que producen infecciones son la Gardnerella vaginalis, el estreptococo del grupo B, Candida albicans, que está en su estado de esporas, el Mycoplasma hominis y el Uriaplasma urialítico. Pero van a producir, por eso se llaman intermedias, cuando existe una alteración o un desbalance de la microbiota que los mantiene en un estado de convivencia, ¿no? No permite que se produzca una sobreproliferación de los mismos. Y están las patógenas propiamente dichas, que bueno, esas van a ser vistas dentro del rubro de las ITS. Bueno, la etiología, tenemos acá la candidiásica, la tricomoniasis, la bacteriana. Vemos que la bacteriana es la más frecuente, seguida de la candidiasis, y por último tenemos la tricomoniasis. Tenemos que tener un protocolo de evaluación de la paciente, en la cual sabemos que al inicio de la consulta tenemos que hacer una adecuada anamnesis, una historia clínica completa que va a iniciar con el primer contacto de la paciente, porque a través de ella es como nosotros vamos a detectar los factores de riesgo. Entonces, estamos en consulta ginecológica, por lo tanto, debe ser dirigido el interrogatorio a tener los antecedentes específicos, ver la historia de sus ciclos menstruales, el inicio de la relación sexual, el número de parejas, si tiene ciclos menstruales regulares, irregulares, cómo son sus menstruaciones, qué tipos de hábitos higiénicos tiene, si es una paciente con alguna patología, porque vemos cómo influyen las patologías crónicas, algunas que usan con inmunodepresión. Ver si son pacientes con factores de riesgo, con conductas indeterminadas, el tipo de relación que tienen, el número de parejas sexuales, si hay algún cambio reciente de la pareja, no, que todos van a constituir factores de riesgo. Después de haber obtenido todos los antecedentes y haber hecho una adecuada anamnesis, hacemos la exploración física de esta paciente, que tenemos que tener un ambiente adecuado, ¿no? Con adecuada iluminación, en la cual haya una privacidad. Y vamos a hacer la exploración física. La exploración física, el examen físico, bueno, somos ginecólogos, somos también médicos, hacemos un examen general, pero el específico en la cual nosotros podemos ver a través de la inspección, lesiones externas que van a ser características de, vamos a ir viendo según la infección que tenga esta paciente. Siempre en la consulta ginecológica, una de las preguntas tiene que ser si la paciente ya ha iniciado su actividad sexual, porque vamos a tener que explicarle que el examen en esta paciente, y sobre todo si es la primera consulta, consiste en hacer una especuloscopía, ¿no? Colocar a la paciente o decirle que se coloque en posición ginecológica, tener un trato cordial, tener en cuenta que si son pacientes con problemas o menores de edad, tiene que estar siempre acompañado del adulto, papá, mamá. Bueno, y vamos, si la paciente ha tenido relaciones, vamos a colocar el espéculo y vamos a ver esas características de esa secreción, las características de las paredes vaginales, las características del cérvix, del orificio cervical externo, las características de ese flujo, si hay zonas de escoriación, si hay
manifestaciones como, por ejemplo, podríamos encontrar a nivel de las paredes vaginales o en el cérvix una verruga que constituye un condiloma, entre otras. También tenemos las pruebas de laboratorio, que vamos a ver la diferencia entre las distintas infecciones vaginales, cómo hay variación del pH en las mismas, excepto la vaginosis bacteriana, es la única que se da con un pH ácido, no hay cambio del pH. Dentro de los exámenes tenemos el examen en fresco o el examen de KOH. El examen en fresco es diluir 2 gotas de solución fisiológica al 0,9%. Esto nos va a permitir observar la movilidad de la tenia de la trichomona vaginalis o también la presencia de las células claves, dependiendo si estamos, por ejemplo, en una tricomoniasis, nosotros vamos a poder observar la tricomona, ¿no? Y si estamos frente a una infección como ser una vaginosis, a través del examen en fresco podemos observar las blue cells, ¿no? Que son las células características o células claves que nos van a permitir el diagnóstico, ¿no? Está también el examen del KOH, en la cual vamos a realizar a través del mismo el test de aminas, vamos a poder observar hifas o micelios, y está también el cultivo de secreción vaginal, que no es de primera línea. Vamos a ver que un cultivo de secreción vaginal se piden a aquellas pacientes que tienen cuadros o episodios reiterativos, ¿no? O generalmente en aquellas pacientes en que no estamos con un diagnóstico seguro, o que puede existir también asociación de dos tipos de infecciones distintas, o pacientes que tienen recurrencias de 3 a más episodios en un año y que han recibido múltiples tratamientos sin encontrar una mejoría de la misma. Tenemos acá la vaginitis candidiásica. Es la segunda más frecuente. Hemos dicho que la más frecuente es la bacteriana, ¿no es cierto? En la presentación o en la consulta. Tenemos que en el 80 a 90% está producido por la Candida albicans, que es un patógeno oportunista que forma parte de la microbiota. El 75% tendrá un episodio de su vida, ¿no? El 40% tendrá de 2 a más. Es una levadura que prolifera cuando hay una alteración de esta microbiota vaginal, porque hemos dicho que es un saprófito que convive, o por ejemplo en estados de inmunosupresión. Generalmente el 80 al 90% es producido por Candida albicans, y en cuadros recurrentes como en los que estamos nombrando, se solicita pues un cultivo, porque generalmente tenemos que es producido por Candida glabrata, Cusei, Tropicalis, entre otras. Esas son de un 10 a un 15% que son más raras. Tener en cuenta los factores de riesgo, que son el embarazo, la diabetes, como hemos dicho, el hipertiroidismo, enfermedades con inmunosupresión, trasplantes, antibiótico terapia, corticoides, factores predisponentes también, entre otros, el embarazo, los anticonceptivos orales, ¿no? Tenemos que también hay una fuerte asociación de las pacientes con VIH, porque producen las formas más severas o recurrentes de las mismas. Bueno, dentro de las manifestaciones clínicas, tenemos que están dentro de las denominadas vaginitis. Entonces, estas cursan con un cuadro inflamatorio. Vamos a encontrar que las pacientes tienen un prurito, picor, ardor, dolor, disuria por la continuidad o la cercanía y el compromiso que se puede producir también de la uretra en la mujer, dispareunia,
que es el dolor durante las relaciones debido a la inflamación, dependiendo del tiempo que ha pasado que la paciente está con este problemita. El eritema, edema, que es propio del proceso inflamatorio, irritación, ¿no? Vemos distintas imágenes de cómo podemos encontrarlo en la colposcopía. De acuerdo al tiempo, fisuras, escoriaciones a nivel de la horquilla, del ingreso del introito vaginal, a nivel de las paredes vaginales. El flujo es un flujo blanco, grumoso, espeso, se adhiere a las paredes, ¿no? No tiene olor y es un flujo acuoso. Tenemos las complicadas y las no complicadas. Las no complicadas, bueno, son hasta un 20%. Las no complicadas son las esporádicas y frecuentes que hemos dicho que toda mujer va a tener algún episodio en su vida. Los síntomas son leves o moderados. Están dentro de las mujeres que tienen las infecciones comunes. Hemos hablado que en un 80% el Candida albicans, fácil de tratar. Las complicadas, hablamos de 3, 4 a más infecciones recurrentes al año. La sintomatología es más grave. Son patologías de base que tiene la mujer que te llevan a una inmunosupresión o muchas veces también la gestante. Generalmente los agentes son las no corresponden a Candida albicans, sino a Glabrata o los otros tipos. El tratamiento es más largo, hablamos de tratamiento incluso a la pareja, si tiene síntomas. Dentro de los tratamientos que se pueden realizar, ya los vamos a ver, previamente tenemos que hablar del diagnóstico. El diagnóstico es clínico, generalmente es a través de una anamnesis y un examen genital. Hemos dicho que es la única infección que no tiene variación en el pH vaginal. En el examen en fresco encontramos generalmente, hemos dicho que en la forma de esporas forma parte de la microbiota, pero ya cuando hay un proceso infeccioso ya vamos a encontrar hifas, micelios. El cultivo no es necesario, solo en casos determinados como ya lo hemos nombrado. Dentro del tratamiento de la candidiasis tenemos los azoles. Vemos que hay distintos esquemas según las distintas vías de tratamiento. Tenemos los óvulos, las cremas, la vía oral, ¿no? Dentro de la vía vaginal tenemos el clotrimazol, que lo manejamos en el MINSA, 500 miligramos, dosis única. Pero también existe la presentación en 100 miligramos, en la cual se hace un tratamiento según la evaluación de cada paciente, que puede darse por 7 e incluso extenderse hasta 14 días. El miconazol, que tiene la presentación de 200 y de 100 miligramos, como pueden observar, que se da de 3 días o de una semana a 2 semanas si utilizamos la presentación de 100 miligramos. Están otros como el butoconazol a 5 gramos en crema, o de 100 gramos. Y el tratamiento sistémico, preferentemente en aquellas que tienen recurrencia de la infección, porque si no va muy bien con el tratamiento tópico local. Tenemos el fluconazol de 150 miligramos, que es la presentación como dosis únicas. Hay otros esquemas en aquellas pacientes con recurrencia, que se da el día 1, 4 y 7, incluso en pacientes que han presentado múltiples episodios o severa, se habla de un tratamiento por 6 meses, indicando un fluconazol semanal. El tratamiento tópico versus sistémico. El tópico tiene una alta concentración, ¿no? Corto, alivio rápido, tiene menos efecto adverso, se puede dar en gestante, ideal para diabéticas también, ¿no? Algunas pacientes pueden tener, si es que tienen alergia al producto, bueno, puede manifestar algún tipo de estas reacciones. Tenemos que el sistémico tiene una adecuada biodisponibilidad, a pesar de que es digesta oral a nivel de la mucosa vaginal.
Pueden ser dosis únicas, cortas, pero hemos visto los distintos esquemas, ¿no? Lo prefieren las mujeres. Ideal, ya hemos dicho en quiénes, en los recurrentes, en las pacientes que manifiestan crónicamente este tipo de infección. Ahí vemos en las recurrencias el fluconazol, que ya lo habíamos dicho, semanalmente por 6 meses. O tenemos el ketoconazol y traconazol, 100 miligramos por día, vía oral, por unos 6 meses. Entonces, acabamos de ver la vaginitis candidiásica, que es muy frecuente, y tenemos que tener en cuenta esas características de su flujo, de la presencia del eritema, todo ese conjunto de manifestaciones, los motivos de consulta, ¿no? Para poder hacer la diferencia, por ejemplo, con otros tipos de vulvovaginitis. Acá nosotros tenemos a la tricomoniasis, que es la tercera, está producida por un protozoario. Esta sí se transmite sexualmente, produce vaginitis y también produce uretritis. Como se transmite sexualmente, tenemos que considerar que es una ITS. En el varón casi siempre es asintomático. En la mujer también puede ser hasta en un 50% asintomático, ¿no? Y sabemos que, ¿por qué? Porque la vaginitis tricomoniásica, el contagio tiene que haber sido a través de la pareja, pero el varón no manifiesta ningún signo ni ningún síntoma. Tenemos que, dentro de la etiología, es un protozoo, un trofozoito, unicelular, piriforme, tiene forma de pera, muy móvil, y lo podemos observar. Tiene un flagelo con una membrana ondulante. El periodo de incubación se habla que es de 3 a 21 días. Es anaerobio y con reproducción binaria. La prevalencia es hasta del 16% en Latinoamérica. Dentro de los factores tenemos de riesgo, hablamos que son pacientes sexualmente activas, bueno, sí, porque es una ITS, ¿no? La poliandria, uso de métodos de barrera durante sus relaciones, y todos estos factores van a ser detectados con una anamnesis exhaustiva durante la historia clínica de la paciente. Vemos el cuadro clínico característico en las pacientes que manifiestan síntomas, porque hemos dicho que hasta un 50% estas pacientes son asintomáticas y constituirían un hallazgo, o muchas veces simplemente la paciente viene por un olor que tiene esa secreción, ¿no? Tenemos que, dentro de la secreción, vemos que es un flujo abundante con presencia de burbujas, como pueden ver en la parte superior y en la parte media, es como espumoso, puede ser amarillo verdoso. Encontramos que se puede asociar a otras ITS, también se asocia a manifestaciones clínicas como dolor pélvico bajo, te manifiestan dispareunia por su asociación con las enfermedades pélvicas inflamatorias, ¿no? Encontramos dentro de la colposcopía, que es ya el examen físico, un eritema a nivel del cuello, una colpitis llamada en fresa. Vemos esas petequias que se pueden observar en la parte superior derecha, que se denomina cervix en fresa o colpitis en fresa. Aquí, en este cuadro clínico, sí se produce una variación del pH, hablamos de un pH de más de 4,5, ¿sí? El diagnóstico es a través del cuadro clínico, que estamos viendo que tiene determinadas características, a través del examen, ¿no? Genital, o sea, a través de la especuloscopía,
a través de encontrar esa variación que existe un pH de más de 4,5. En el test de WIS positivo, el examen en fresco, observamos el flagelo in situ, móvil, y el cultivo es el gold estándar. Dentro del tratamiento, las distintas guías que tenemos presentan distintos esquemas. Hablamos de un tratamiento tópico, un tratamiento sistémico. Dentro del tratamiento de elección es el metronidazol, ¿no? El tratamiento está en la pareja, obviamente, porque estamos hablando de una ITS, ¿no? Entonces el tratamiento tiene que ser a la pareja. Si tratamos solamente a la paciente, vamos a tener una paciente que en poco tiempo va a recurrir a la consulta. Tenemos al metronidazol tópico, tenemos 500 miligramos en óvulos, 5 a 7 días, o el tinidazol también que viene en óvulos, 150 miligramos, vía vaginal en óvulos también es la presentación, por 5 días a una semana. Dentro del tratamiento sistémico tenemos el metronidazol, que va muy bien con 2 gramos vía oral dosis única, que es generalmente el tratamiento que prefieren las mujeres que van a la consulta para sus parejas, ¿no? Por lo que es corto. Y si usamos la dosis de 500 miligramos, bueno, sabemos que el metronidazol se da cada 12 horas, vía oral por una semana. Tinidazol también podemos usar en una dosis de 2 gramos vía oral como dosis única, o 500 miligramos también cada 12 horas por 7 días, tratando siempre a la pareja, eso no hay que olvidarse. Muchas veces vienen las pacientes a la consulta y, bueno, ya han venido con un tratamiento previo, ellas vienen tratadas muy bien con metronidazol, que es el de preferencia, y le preguntamos si ha recibido un tratamiento a la pareja y nos damos cuenta pues que efectivamente no ha habido un tratamiento para la pareja, es una recurrencia en esta paciente. Bueno, ahora la más frecuente de todas es la vaginosis bacteriana, ¿no? Tenemos que la vaginosis bacteriana es la única que no tiene el componente inflamatorio. Es una infección que predomina en mujeres en la edad reproductiva. No tiene el componente inflamatorio, por lo tanto no es una vaginitis, sino es una vaginosis. Y dentro de la fisiología o la fisiopatología, mejor dicho, lo que se produce o es un desbalance o una alteración de la microbiota a nivel de la vagina. Esa es la base fisiopatológica. Porque sabemos que el principal agente es la Gardnerella vaginalis. La Gardnerella vaginalis forma parte del microbioma de la vagina. Pero al producirse un desbalance o una alteración a este nivel, ¿qué va a pasar? Van a disminuir los lactobacilos, que son los que mantienen el pH ácido de la vagina. Entonces va a disminuir esa protección inherente, va a disminuir la producción del peróxido de hidrógeno. Esto va a llevar a la degeneración de la célula. Tenemos que se produce la acción de las aminopeptidasas y la descarboxilasas. Está también el tema de las aminas, cómo participan a través de la trilamina, putecina y cadaverina. Ellos hacen que aumenten los anaerobios. Por ese mecanismo se produce el mal olor, que es característico de una vaginosis bacteriana. Esto lleva al aumento de los anaerobios, el micoplasma y la Gardnerella vaginalis, que son los agentes principalmente causantes de una vaginosis bacteriana, pero a la cabeza va la Gardnerella vaginalis, ¿no? Esto aumenta la descarga vaginal, todo porque se produce un aumento de pH, ¿no? Rompiendo esa barrera de defensa que tiene la vagina para impedir estos tipos de infecciones. Entonces, es la causa más común, hasta en un 50% en la etapa reproductiva, ¿no? 80% usa con flujo.
El 50% puede ser asintomática y ser un hallazgo simplemente dentro de un examen clínico. Tenemos, bueno, los gérmenes, los anaerobios, ¿no? Dentro de los factores de riesgo para la misma tenemos los que son tabaco, alcohol, la obesidad, tenemos todo lo inherente al tema de la actividad sexual, la poliandria, el coito frecuente, las duchas vaginales, el uso de DIU, el uso de espermicidas. ¿Por qué alguno de los que está presente acá en el teórico, por qué están estos factores de riesgo incluidos dentro de la vaginosis bacteriana? Si hemos dicho que no es una ITS. ¿Me escuchan? ¿Cualquiera? Sí, doctora. Cualquiera, porque ya estoy cansada de hablar, así alguien más habla. Porque el contacto de la relación sexual también altera el pH vaginal. Claro, exactamente, porque uno diría, pero ¿por qué? Si no es una ITS y la doctora está diciendo que es producido por un desbalance a través de las defensas que tienen inherente la microbiota vaginal. Bueno, porque sí. Ahí te dice un coito frecuente, altera el pH, las duchas vaginales, el uso del DIU, también todo, o sea, todo eso está dado porque te altera la homeostasis, te altera el pH. Entonces están dentro de los factores de riesgo, a pesar de no ser una ITS. Miren, dentro de los factores de protección existen también la ingesta de folato, calcio, vitamina A, la anticoncepción hormonal, también las hormonas. ¿Por qué las hormonas? ¿Quién me puede decir por qué las hormonas constituyen un factor de protección? ¿Alguien que quiera hablar? Las hormonas dentro de los anticonceptivos orales conjugados están los estrógenos y la progesterona. ¿Cómo actúa el estrógeno y cómo actúa la progesterona? Hola. ¿Me escuchan? Ya se me fueron todos. A ver, alguno de los chicos que están conmigo en el práctico, que esto ya me lo han dicho muy bien en sus exposiciones. Yo los he visto por ahí, han ingresado al teórico. ¿Cómo actúan las hormonas? Por ejemplo, los anticonceptivos orales. Espesa el moco cervical. Exactamente. ¿Dependiendo de quién? ¿Estrógeno o progesterona? Progesterona. Bien, y los estrógenos también actúan, ¿por qué? Actúan a nivel de la hiperproducción de glucógeno, a nivel de las células, ¿no es cierto? Está bien. Entonces, hemos dicho que el 50% son asintomáticos. Dentro de los que tienen manifestaciones clínicas, tenemos la leucorrea, que es característica, es una leucorrea de color blanco grisácea, ¿no? Es una leucorrea maloliente, porque es lo que más le incomoda a la paciente. Muchas veces no vienen por ninguna manifestación porque la paciente no tiene los síntomas inflamatorios, porque no es una vaginitis, pero sí viene porque dice que la ropa interior tiene mal olor y que sus partes tienen mal olor y sobre todo es posterior al coito, se exacerba. Este signo, ¿no? Este signo que presenta la paciente, o este síntoma, porque ella lo está manifestando, ¿no? Tenemos que es homogéneo, reviste toda la pared de la vagina y también la entrada del introito vulvar. Es característico ese olor, es un olor fétido, característico,
que es manifestado como olor a pescado en descomposición. Y la paciente puede producir, la paciente puede manifestar prurito, pero no es lo frecuente, ¿eh? Y si es un prurito, es un prurito leve. Y generalmente es cuando hay asociado o es una infección mixta. Lo característico de esto, y ustedes no se deben olvidar, que la vaginosis bacteriana tiene una leucorrea con determinadas características y que tiene el característico olor a pescado en descomposición, ¿no? Que exacerba después del coito y te lo manifiesta la paciente en la consulta. Tenemos que, a su vez, la paciente en una vaginosis bacteriana, el pH va mayor a 4,5, entre 4,5 a 5,5. Por lo tanto, como podemos observar acá también, varía el pH de la vagina. Y recordar que la única que no tiene variación del pH vaginal, hemos dicho que es la candidiasis. Esa es una diferencia marcada también, ¿sí? Entonces, a nivel de la especuloscopía, podemos observar que no hay signos inflamatorios, por lo tanto, no va a haber como en las otras pacientes que encontramos edema, colpitis, zonas de escoriación. No, no hay signos de inflamación. Tenemos que al microscopio es característico con suero salino encontrar esas famosas células clave que podemos observar, o Cluexcel, que constituye algo también preponderante en el diagnóstico, aunque el diagnóstico es eminentemente clínico. Está asociado una vaginosis bacteriana, como ustedes van a ver cuando ya veamos obstetricia, que debemos detectar estos tipos de infecciones. ¿En quiénes? En las gestantes. ¿Por qué? Porque hay una fuerte asociación con la rotura prematura de membranas en pacientes que no son diagnosticadas en forma oportuna y tratadas. ¿Con qué? Con el parto pretérmino. Y la rotura prematura de membrana tiene una fuerte asociación con el parto pretérmino. Por lo tanto, con el recién nacido de bajo peso. Y cada vez se está viendo más en el hospital, bueno, donde yo trabajo, que vengo del hospital regional, prematuros. Tenemos llena la NEO y la UCI NEO con prematuritos. Todos los prematuros van al regional. Por lo tanto, con una corioneuritis, que es una infección ya ascendente, ¿no? Esos gérmenes ascienden por el canal vaginal a través del exocervix, al endocervix, bueno, y van a inflamar e infectar todas las membranas, ¿no? Y el líquido donde está el producto de la gestación. También se ha encontrado asociación con una endometritis corporal o con infecciones postcesáreas. Entonces pueden dar complicaciones. También asociados a una EPI, a celulitis vaginales. También tener en cuenta que nosotros, cuando vamos a hacer determinados procedimientos intrauterinos, como ser biopsias, histeroscopías, histerosalpingografías, la colocación del DIU, el legrado uterino, un AMEU, que es una aspiración manual endouterina, tenemos que tener en cuenta esta entidad. Si hablamos, lo ideal sería hacer un cultivo de la secreción con el exudado exocervical, ¿no? Porque si no, nosotros mismos a través de nuestra instrumentación podríamos estar haciendo el ingreso del germen y producir una endometritis o incluso hasta asociarse a una EPI, ¿no? Entonces, por eso se prefiere el cultivo. ¿Se hacen todas? No, no se hacen todas. Muchos, dentro de los protocolos, está el uso de óvulos previo a esos procedimientos, y en otras, en aquellas mujeres que se han encontrado los factores de riesgo que ya hemos nombrado. Entonces, en ellas sí sería necesario hacerlo, porque si no, a través de estos procedimientos que vamos a hacer intrauterinos, vamos a hacer que ingresen los gérmenes y producir, bueno, como hemos visto, una endometritis, por ejemplo. Están, para el diagnóstico, se habla de los criterios de Hassel, que tienen que estar dentro de ellos como mínimo 3 para hacer el diagnóstico.
Hablamos de un pH vaginal mayor de 4,5, la presencia en el examen en fresco de más del 20% de septiclocels, esa secreción característica de mente a la vagina, lechosa, blanca, grisácea, ¿no? Y el test de WIS positivo. Están también otros criterios que son los criterios de Nuen, donde hacen una puntuación y te lo informan del 0 al 4 con la presencia de lactobacilos en determinado porcentaje, o mejor dicho, pues un conteo mayor de 30, entre 5 a 30, 1 a 4, menor de 1, ustedes lo pueden ver, dan una puntuación del 0 al 4. Y también los cocobacilos, ¿no? Los bacilos curvados, como el mobiluncus. Entonces, hacen la puntuación. Entonces, si tenemos una puntuación de 0 a 3, de acuerdo a este cuadro, no estamos frente a una vaginosis bacteriana, de 4 a 6, estamos frente a una alteración y, bueno, está alterada esa flora vaginal. Y no estamos frente a una vaginosis bacteriana, pero vamos a ir a ella. Y si tenemos una puntuación de 7 a 10, ya estamos diagnosticando una vaginosis bacteriana. Dentro del tratamiento, tenemos también nuevamente el tratamiento tópico, el tratamiento bioral, ¿no? Tenemos acá, nuevamente vemos al tratamiento incluido al metronidazol de elección, la clindamicina. A nivel tópico tenemos clindamicina en óvulos de 100 miligramos. Vía vaginal de 3 a 6 días. Está también en crema al 2% por una semana, el metronidazol en gel, ¿no? Que es colocado a través de una cánula de aplicación durante 5 días. Dentro del tratamiento sistémico tenemos el timidazol, 2 gramos, dosis única. O si tenemos que vamos a dar el esquema de 1 gramo, lo damos por 5 días. La clindamicina. Viene en una presentación de 300 miligramos, que lo vamos a dar cada 12 horas por 7 días, y el metronidazol de 500 miligramos vía oral cada 12 horas por 7 días. El metronidazol siempre se da cada 12 horas, como vemos en los distintos esquemas, ¿no? Estamos viendo la comparación del timidazol versus el metronidazol. Bueno, acá tenemos dentro de la siguiente infección que vamos a ver, las vaginitis que cursan con cervicorrea. O sea, es una asociación, ¿no? Es una asociación en la cual vemos que están implicados tanto la clamidia como la neisseria, que se dan generalmente juntos, produciendo tanto la infección vaginal como a nivel del cérvix. Vamos a ver que hay un flujo vaginal purulento que viene del canal vaginal. Es la asociación de ambas. La neisseria es un diplococo gram negativo, la incubación es de 2 a 7 días, de preferencia va a ir a afectar el endocervix y la uretra. El 50% es asintomático y también presenta manifestaciones como un flujo cervical purulento. Al colocar el espéculo vamos a ver el flujo que viene del cérvix. Puede manifestarse con sangrados escasos, sobre todo que mancha la ropa interior, y el dolor durante las relaciones, que es la dispareunia, que lo manifiesta clínicamente la paciente, y también dolor en la pelvis inferior cuando ya está asociado a una EPI. Y la clamidia, bueno, lo hemos visto ya, 50% asintomático, o se puede manifestar como una EPI y asociados, como hemos dicho. Dentro de otros tipos de vaginitis, también tenemos que tener en cuenta, de acuerdo al grupo etario que estamos tratando, tenemos la atrófica. Hemos dicho que es por una disminución de los estrógenos. ¿Y en quiénes se van a dar? Por ejemplo, en pacientes menopáusicas, en las que esos ovarios ya son hipofuncionantes, ¿no? Bueno, aquellas pacientes que han sido, por cualquier motivo, sometidas a oforectomía bilateral. Por ejemplo, una paciente con un cáncer de mama en edad reproductiva, en la cual es hormonodependiente y dentro del tratamiento ha tenido que hacerse la extracción de ambos ovarios. La lactancia prolongada también es una condición fisiológica, pero está dentro de las causas, que se produce un adelgazamiento del epitelio. Hemos dicho que es poliestratificado, pero al no tener la acción de las hormonas, se adelgaza.
Y si se adelgaza, también vemos que hay disminución del componente que es el glucógeno, se produce una sequedad, hay un punteado rojizo, en la especuloscopía podemos encontrar la mucosa pálida, tejido adelgazado, friable. Si son pacientes que ya tienen tiempo, ¿no?, puede encontrarse un flujo que está sanguinolento, manifiestan la dispareunia, que es el dolor durante las relaciones. El pH ha variado, claro que ha variado, porque no tenemos la acción de las hormonas, ¿no?, disminuir el glucógeno, y hemos visto a qué lleva todo eso, ¿no? Están también las alérgicas, que es que se produce al contacto una reacción inflamatoria, por lo tanto va a haber todas las manifestaciones propias de una inflamación, el exudado. Ese exudado es claro, es sin olor, lo pueden producir diversos alérgenos al contacto, como ser el látex del preservativo, al semen, si hay casos de alergias al semen, al uso de los métodos como el diafragma, el capuchón, o a ciertos medicamentos de uso tópico, como pueden ser óvulos o cremas que producen irritación, ¿no? A otros irritantes como productos usados durante la higiene íntima, ¿no?, el uso de tampones, compresas, el uso de espermicidas, la ropa interior. Por eso siempre que uno da las pautas a la paciente, le tiene que especificar de qué manera va a ser la higiene, qué hábitos debe tener para la higiene, y también siempre recomendar el uso de ropa de algodón, evitando las duchas vaginales, ¿no? Entonces, acá tenemos un cuadrito muy esquemático en la cual estamos observando las diferencias en cuanto a las tres principales causantes de infecciones vaginales, ¿no? Y en la izquierda tenemos el flujo normal. Vemos que el normal es asintomático, las características, claro, blanco, inoloro, incoloro. Hallazgos clínicos, ninguno. Dijimos que el pH, bueno, según la literatura, 3,5, 3,8, 4,2, hasta 4,5. En los test del KOH o el MIF es negativo. El examen en fresco, solamente podemos observar los lactobacilos. Mientras que en cándida, en tricomona y en vaginosis, vemos que hay, dentro de los síntomas, la vaginosis, dijimos que hasta un 50% puede presentar ninguno. Puede ser un hallazgo, así como también puede ser el flujo maloliente característico. Prurito en un menor porcentaje. La verdad, son muy pocas las pacientes que manifiestan prurito por el componente inflamatorio. Mientras que la tricomoniasis y la candidiasis presenta escozor o prurito o picor, como lo llama la paciente, ¿no?, porque sí están dentro de las vaginitis con componente inflamatorio, en el cual hay disconfort. Candidiasis, las características de ese flujo grueso. ¿Puede ir acompañado de disuria? Sí. ¿Por qué? Por la cercanía de la uretra y el compromiso del mismo. Vemos la diferencia de los flujos, mientras que es claro o blanco según la etapa del ciclo que esté, debido a la acción hormonal que tiene las distintas etapas del ciclo. Por ejemplo, a mitad del ciclo, durante la ovulación, en el periodo en el que puede producirse la fecundación, vemos que el moco es más filante, transparente. Filante porque los que se dedican al tema de la infertilidad, ¿no?, ven estas características y en qué momento es adecuado para los distintos tratamientos que se realizan. Cándida, grumoso, blanco, como queso cottage o requesón. Tricomoniasis, espumoso, gris, amarillo, verdoso, maloliente, mientras que en una vaginosis adherente, delgado, blanco, lechoso, grisáceo, maloliente a pescado. Bueno, los hallazgos clínicos en la candidiasis y en la tricomoniasis sí observamos los componentes inflamatorios. La única que no altera el pH, o no se encuentra, mejor dicho, alterado el pH, es en la candidiasis. Vemos que a menudo es positivo. A veces sí o a veces no, desde el KOH en la tricomoniasis es positivo en la vaginosis. En el examen fresco encontramos ya le explicamos que se hace con cloruro de sodio, ¿no?, el lactobacilos,
En candidiasis podríamos encontrar algunos pocos leucocitos, mientras que en el examen ultrafresco con el KOH sí se encuentran las esporas, euglifas, ¿no? Entre otros, que son las formas de presentación de esta especie, o otras especies que no son albicans. En la tricomoniasis, en el examen ultrafresco, se observa para el diagnóstico el protozoario flagelado móvil, ¿no? Pudiendo encontrarse abundantes leucocitos. Y en la vaginosis, en más del 20% las QSRs con pocos leucocitos. Es importante este cuadro, ¿eh? Te marca las diferencias porque nosotros vemos que en el consultorio ginecológico los diagnósticos son eminentemente clínicos. Hay combinaciones terapéuticas de amplio espectro. Está el miconazol, el tinidazol. El miconazol inhibe la síntesis del ergosterol, altera la permeabilidad de las membranas celulares de los hongos, ¿no? El tinidazol es un agente antiprotozoario, es una estructura derivada del metronidazol, se une al ADN y lo daña y de esta manera produce la muerte celular. Y ya lo hemos visto en qué casos se indica. Medidas de prevención, bueno, hemos hablado ya durante la exposición de mantener una higiene íntima adecuada, agua, jabón, neutros, limpieza de la zona siempre perianal, el cambio frecuente de ropa interior, se están prescritos los tampones y también los protectores diarios, sobre todo aquellos que están, hay muchos que vienen perfumados, la ropa interior que tiene que ser de algodón, ¿no? Siempre, bueno, la microbioma vaginal se mantiene sola, o la microbiota vaginal se mantiene sola, pero nosotros tenemos que tener en cuenta que nos producen las alteraciones, ¿no? Para contribuir también, porque si hacemos un adecuado mantenimiento, sabiendo de que no debemos automedicarnos, de que no debe ser indiscriminado el uso de los antibióticos, de los corticoides, todo eso nos lleva a alterar la misma. Y tratar a la pareja en caso de que sea necesario. Hasta acá en las vistas, en la única que es necesario tratar a la pareja es en la única que está dentro de las ITS, que está la tricomoniasis, ¿no es cierto? Bueno, ahora vamos a hablar ya de los agentes externos, que para que ingresen y produzcan la infección, porque sabemos que la vagina tiene una inmunidad propia, se defiende. No todos llegan a producir infección, porque muchas veces son limitados por este mecanismo de defensa propio que tiene la vagina, ¿no? Entonces, vamos a empezar a tratar las principales ITS de manera sucinta, ¿no? Tenemos que la ITS es una infección de transmisión sexual, se propagan de una persona a otra a través del contacto sexual, exclusivamente a través del contacto sexual, y otras veces vamos a ver que no necesariamente tiene que haber un contacto sexual íntimo, sino a veces cuando hay distintas manifestaciones de acuerdo a la patología, como por ejemplo una úlcera simplemente con el contacto, ¿no?, de la misma. Vamos a hablar en primer lugar de la sífilis, que tenemos que la sífilis es producida por el Treponema pallidum, ¿sí? Es una bacteria que pertenece al grupo de las espiroquetas, tiene forma espiral, se autopropulsa sobre sí misma, gira, es anaerobia, no cultivable, se puede presentar hasta en el 30% de las pacientes. La clínica, tenemos que distinguir que hay varias fases de la misma. Tenemos que, en primer lugar, hay un periodo de incubación de hasta 21 días desde que inocula, ¿no? La primera fase es la clínica que se puede presentar en la sífilis primaria. La característica de la sífilis primaria es el chancro duro que aparece en el lugar de la inoculación, y como ser la vagina, el pene, el ano, la boca,
¿no? Es una lesión que es característica, que es sobrelevada, de consistencia cartilaginosa, no es dolorosa, el fondo de la misma está limpia, no tiene exudado y normalmente 3/4 es único en su presentación y generalmente en pocos, pero puede darse múltiple. Pero 3/4 de la presentación es único ese chancro duro. Se puede acompañar de adenopatías regionales y normalmente son inguinales. De ser así, son bilaterales de consistencia dura. Estas no son dolorosas y tampoco supuran. Esta clínica de la sífilis primaria dura entre 2 a 6 semanas. Posteriormente a ello, viene una fase asintomática de 6 a 8 semanas, tras la cual, y como vemos es variable porque te dan un rango de 6 a 8 semanas, aparece la clínica de la sífilis secundaria, que va a durar también entre 2 a 6 semanas. En esta fase hay una generalización de la infección. Ahí se puede presentar fiebre, adenopatías y la afectación de los distintos órganos, los cuales pueden manifestar signos como meningismo, artritis, hepatitis, neuritis, nefropatías, gastritis hipertróficas. Están presentes las lesiones cutáneas, ¿no? Que son manifestadas como llamado exantema, es un ras máculo eritematoso que afecta principalmente las palmas y las plantas. Vamos a ver qué es característico, ya vamos a ver las imágenes. Tenemos también las placas mucosas que se pueden presentar a nivel de la lengua. En la zona de los folículos puede haber una foliculitis, ¿no? En la cual vamos a observar una alopecia parchada, que vamos a ver después también imágenes. Está también el condiloma plano, que es una lesión característica, es una lesión muy infectiva, que está en la zona predominando en los pliegues, tanto en el submamario, en el inguinal, en el escroto o en las axilas. Después de esta sífilis secundaria existe, después de este periodo de latencia, que se va a distinguir en una fase llamada temprana y en una fase llamada tardía, o precoz y tardía. La precoz es la que se da en menos de un año de la infección, ¿no? A veces, muchas veces tiene un cuadro clínico similar a una sífilis secundaria, y en la fase tardía, que es a partir del año a más. Los criterios diagnósticos en esta fase de latencia tenemos la serología positiva, luética, la falta de síntomas, ¿no? Y no hay alteraciones a nivel del líquido cefalorraquídeo. En una tercera parte de estos pacientes no tratados a los 20 o 30 años de la infección primaria, puede aparecer la etapa de la sífilis terciaria, en la cual estamos viendo que hay una lesión que es característica, que es el goma. Es una lesión granulomatosa que puede ser única o puede ser múltiple en cualquier órgano, como puede ser la piel, mucosa, músculo esquelético. También encontramos afectación a nivel del sistema nervioso, a nivel cardiovascular. A nivel cardiovascular encontramos la vasculitis, en la cual hay necrosis de la media. Preferentemente afecta a la aorta ascendente. Neurosífilis, meningitis, que puede ser subaguda o crónica. Podemos encontrar también cuadros compatibles con accidentes cerebrovasculares. Y como ven, las distintas manifestaciones que puede estar presente de acuerdo al estadio y la latente de por vida, que es el 70%. Latente en cuanto a las manifestaciones clínicas, pero encontramos la serología positiva, ¿no? Para Lewis. También se habla de dos cuadros que está también la neurosífilis, que incluye algunos autores hablan de una sífilis cuaternaria, en la cual hay una parálisis general progresiva y también el tabes dorsal,
cambio dorsal, ustedes deben recordar, porque este tema lo han tratado en infectología, hay una desmielinización de los cordones posteriores a nivel de la médula, y esto te va a llevar a una ataxia sensitiva, a úlceras de las plantas de los pies, a deformidades de las articulaciones, y aparecen las famosas articulaciones de Charcot. Acá hay imágenes, bueno, eso es lo mismo, vemos cómo se dan las distintas manifestaciones, lo acabamos de nombrar con la otra diapositiva. Esta es la manifestación del chakra duro, ¿no?, que aparece en la sífilis primaria, que hemos dicho que puede estar en pene, ahí tenemos en vagina, tenemos la localización a nivel del ano, ¿no?, que son todas las zonas donde se ha inoculado, y también a nivel de boca. Vemos las características de lesión elevada, ¿no? El fondo es limpio, no hay exudado, y como estamos viendo, generalmente son únicas, ¿ven? Acá está también a nivel de la boca. Estos son condilomas en la sífilis secundaria, que también puede estar presente. Hablamos también que en la sífilis secundaria había una zona de foliculitis con alopecia parchada. Ahí lo podemos ver, esa zona de alopecia por afectación a nivel de los folículos, ¿no? La manifestación del exantema a nivel de palmas y plantas de los pies, ¿no?, que es más generalizado. La adhesión mucosa en parches a nivel de la lengua, ¿no? Todas manifestaciones de la sífilis secundaria. Los gomas, que hemos dicho que los gomas es una manifestación ya de la sífilis terciaria, ¿no? Es una lesión granulomatosa, ¿no? Podría aparecer, hemos dicho, única, es más frecuente, pero también puede ser múltiple. Ahí vemos que hay manifestación múltiple, la misma en piel, ahí lo vemos que está en la piel, ¿no? Ahí tenemos una manifestación única del goma, en la cavidad oral, en la lengua, en el paladar, a nivel de las mucosas. Ahí podemos ver la deformidad que hemos visto a nivel, que hemos nombrado a nivel articular, ¿no?, que es las articulaciones de Charcot. Entonces, vemos que es importante hacer un diagnóstico oportuno para dar un tratamiento, porque hay un impacto también de la sífilis durante la gestación, ¿no? Complica la gestación. ¿Por qué? Porque nos puede llevar a abortos, dependiendo del estadio en el que esté la gestación, nos puede llevar a un aborto espontáneo, nos puede producir natimuertos, que son nacimientos de muertos, de fetos, puede producir manifestaciones en el producto de la gestación, que ya estamos hablando de la sífilis congénita, que lo vamos a ver cuando veamos el tema en obstetricia, y la prematuridad, los partos prematuros. La vía es transplacentaria durante la gestación, de transmisión al producto de la gestación, ¿no?, que te lleva a la sífilis congénita, y va a depender del momento en que se produzca la infección. Si estamos en el periodo de organogénesis, va a producir incluso determinadas manifestaciones, alteraciones, ¿no?, en el producto de la gestación. El riesgo de transmisión de la sífilis en la gestación es hasta un 95% en la sífilis primaria, secundaria y latente precoz de menos de un año de evolución, mientras que la tardía y terciaria es hasta un 35% en aquella de más de un año de evolución. El diagnóstico. El diagnóstico de la sífilis primaria, tenemos principalmente el chancro duro por microscopía de exudado de campo puro. Chancro duro o condiloma plano, no se olviden. En la sífilis primaria tenemos el chancro duro a través de la microscopía de exudado de campo oscuro. Y también tener en cuenta que hay pruebas serológicas, las treponémicas y las no treponémicas, que se hace a través de la detección de los anticuerpos. Están las anticuerpos inespecíficas, que son la BDRL y la RPR, ¿no?, y las anticuerpos específicas treponémicas, que es la FTAPS y la MHATP, ¿no? Tener en cuenta estas pruebas que son importantes.
para el diagnóstico. Ahí tenemos la imagen. Hablan de un fenómeno de prosona en cuanto a esas pruebas de RPR y BDRL que pueden presentar. Hasta un 2% de la sífilis secundaria. Vemos cómo hasta el 10% los anticuerpos pueden circular en exceso y esto bloquea la reacción antígeno-anticuerpo y reduce artificialmente los títulos. Ven en la parte izquierda donde hay mucho anticuerpo y poco antígeno, o en la parte derecha donde hay exceso de antígeno y poco anticuerpo, ¿no? Y en la parte central donde es positiva, que está equipado el título de antígenos y anticuerpos, ¿no? Por lo tanto, en algunos casos pueden dar resultados falsamente negativos. Eso es el fenómeno de prosona. Bueno, en cuanto a los resultados de interpretación de esas pruebas serológicas, tenemos que la no treponémica te puede dar negativa y la treponémica a su vez también negativa. Se puede excluir la infección. Una excepción de excluir esto sería una infección reciente, por lo que si tenemos la sospecha en nuestra paciente, debemos repetir la prueba a los 15 a 21 días. Si tenemos no treponémica y treponémica positiva, estamos frente a una infección sifilítica. Ya durante la anamnesis estableceremos si es reciente o es antigua, conocida o desconocida. Si se confirma que había sido diagnosticada y tratada correctamente, puede ser una cicatriz serológica. Sin embargo, debe hacerse un seguimiento de esta paciente, no se la va a abandonar, un seguimiento a través de PRL cuantitativo. Si estamos frente a un resultado de una no treponémica negativa y una treponémica positiva, tenemos que es una reacción treponémica específica. Generalmente está reflejando una persistencia normal de anticuerpos al treponema y no una infección activa. Si estamos frente a un resultado de una no treponémica positiva frente a una treponémica negativa, es una reacción cardiolipínica, no muy específica, que puede estar en otras patologías, incluyendo la gestación. Generalmente se trata de un falso positivo y no es un caso de sífilis gestacional. Se debe confirmar con otras pruebas treponémicas, ¿no? Dentro del tratamiento tenemos la penicilina benzatínica, 2.400.000 dosis única intramuscular, pero tenemos que estar en las fases latentes prolongadas, en la cual se administra 7,2 millones, no se da juntos, sino se da una dosis semanal por 3 semanas. También tenemos estos esquemas, ¿no? Con los intervalos que acabamos de nombrar. Bueno, ahora vamos a tratar a otra ITS. Vamos a hablar del chancro, chancroide. Estos son los sinónimos que tenemos: chancroide, llaga blanda, el ulcus, entre otros. Vamos a ver que dentro de la patogenia, el agente causal es el Haemophilus lucreyi, que es el que produce la enfermedad. Para que ingrese, tiene que estar presente una solución de continuidad en la piel y en las mucosas. Y debe haber un tamaño de inóculo mayor a 104 unidades formadoras de colonia. Generalmente, la característica es una adenopatía que aparece en la zona inguinal, dolorosa, ¿no? Y puede darse hasta en el 50% de los casos. Es característico del chancroide. Este se presenta 2 semanas después de la instauración de la úlcera. Ahí tenemos la manifestación a nivel de los genitales, de ese chancroide característico. Úlceras del chancroide a nivel de la vulva, esa es la imagen de una vulva. Chancro blando, en la cual hay una úlcera de fondo purulento, bordes socavados. Vemos que la característica acá es que el fondo, el borde es purulento, ¿no? Tenemos bubón en el mismo paciente. Primero está indemne y después aparece la úlcera en el lado derecho. El chancro en la boca es una manifestación, ¿no? A nivel de la boca, en,
de pacientes de acuerdo a la a la a la a la anamnesis. En la anamnesis nosotros podemos determinar qué tipo de relaciones tienen estas pacientes. Entonces en el sexo oral se manifiestan a nivel de la boca, de la lengua, vemos a nivel de la del miembro superior. El diagnóstico se hace con la presentación clínica que es típica. Sin embargo, hasta en un 17% de los casos se puede asociarse con otras ITS, como puede ser el treponema pálido o también el virus del herpes, ¿no? Entonces, en estos casos se utilizan otros métodos de diagnóstico complementarios. El CDC recomienda seguir unos criterios clínicos para el diagnóstico probable del chancro blando. Tenemos que es la presencia de uno o varias úlceras dolorosas, que no hay evidencia del treponema pálido asociado por campo oscuro o por prueba serológica realizado al menos en 7 días luego de que aparezca la úlcera. La presentación clínica dada por la apariencia de esa úlcera, de las adenopatías, que sí hay, son típicas de chancro blando, como lo hemos nombrado, y la prueba para descartar el herpes negativo. El frotis del fondo de la úlcera se hace con coloración gran o piensa y se hace la visualización del agente causal, ¿no? Que es la hemófilos Ducreyi en un 60% de los casos. Son bacilos cortos que están en empalizada, ¿no? Y tenemos también el cultivo, pero con una sensibilidad del 50 al 80%, debido a que es muy lábil y requiere métodos especiales para ser aislado. Está también la PCR, que tiene sensibilidad del 95%, pero no está aprobado por la FDA. Dentro de los tratamientos tenemos con ceftriaxona, 250 intramuscular, única dosis. También está dentro del esquema la citromicina. La citromicina viene en presentación de 500, la dosis es de 1 gramo cuando usamos dosis única. Ciprofloxacino, que viene en una presentación de 500 vía oral cada 12 horas por 3 días. Y también tenemos la eritromicina para los alérgicos, 500 miligramos, ¿no? Por 7 días. La eritromicina se da cada 6 horas, ¿no? El tratamiento local de las úlceras es el lavado con agua y jabón. Se pueden colocar apósitos con agentes antisépticos, compresas calientes. En el tratamiento de los bubones, clásicamente se consideró que debían ser punzados, ¿no? A través de una jeringa con aguja gruesa para evitar la rotura espontánea o los tractos fistulosos, y que no debían drenarse ni seccionarse. Pero esto ha cambiado. Actualmente se hace drenajes quirúrgicos con mínima incisión con todos los métodos de bioseguridad, ¿no? Bueno, ahora vamos a tratar la infección por clamidia, que es otra ITS. Es un microorganismo, la segunda causa más frecuente de enfermedades de transmisión sexual en los Estados Unidos y en el mundo, pero hablamos de los Estados Unidos porque son los que tienen estadísticas. Acá en el Perú no tenemos estadística, predominantemente en mujeres menores de 25 años. En muchas de ellas se encuentra este microorganismo, pero no presenta manifestaciones clínicas, son asintomáticas. Por eso es que se recomienda realizar una detección anual entre las mujeres con vida sexualmente activa menores de 25 años y sobre todo en aquellas que hemos detectado los factores de riesgo. Vemos que hay distintos serotipos, hay 18 serotipos, es un intracelular obligado, tenemos los serotipos A, B, B, A, C, D, K, L1, L2, L3, produce dentro de las manifestaciones un tracomendémico, enfermedad geniturinaria. Hemos visto que por la continuidad y por la ubicación y de la uretra produce también infestación de la uretra, produciendo la enfermedad geniturinaria, y tenemos al linfogranuloma venéreo. Epidemiología, hemos dicho que se da alrededor de los 25 años, bueno, entre los 20 o 30 años con vida sexual activa.
Es más frecuente en zonas tropicales y subtropicales, endémicas de India, sudeste asiático, Caribe, África. En países desarrollados es una enfermedad reemergente. Tener en cuenta también el tipo de relaciones, ¿no? Tenemos que es un problema de salud pública. Acá presenta una relación con el contagio del VIH, ampliamente relacionado. Vamos a ver que nosotros vamos a tratar muy someramente el tema del VIH por la implicancia que tiene a nivel de asociación con las ITS, por ejemplo, en pacientes con proctitis. Hay una elevada coinfección con otros tipos de ITS. Los factores de riesgo, el VIH, el sexo anal desprotegido, los viajes recientes, las múltiples parejas, ¿no? Tenemos que los síntomas, este parásito intracelular obligado depende de las células del hospedador para que pueda sobrevivir. Provoca una infección del epitelio cilíndrico y los síntomas que refleja la infección glandular endocervical va a presentar secreción mucopurulenta, secreción también del endocervix. Cuando hay infección, ese tejido del endocervix se encuentra edematoso, se encuentra hiperémico, es lo que vamos a encontrar en nuestra colposcopía. También puede producir, hemos dicho, una uretritis y por lo tanto producir molestias como la disuria, ¿no? Entre otras. Entonces, la úlcera genital o una pápula en el sitio de la inoculación, linfadenopatías dolorosas, proctitis que pueden producir hematoquesia, retrofagia, infección genital más adenopatía, ¿no? Ahí tenemos las manifestaciones. El linfogranuloma venéreo en las mujeres produce afectación a nivel del recto, de la vagina, del cuello uterino, de la uretra posterior, a nivel de los ganglios de drenaje como ilíacos profundos y perirrectales. Tenemos que pueden encontrarse adenopatías intraabdominales y retroperitoneales. Esto te va a llevar a la consulta por dolor en el hemiabdomen inferior o dolor pélvico o en la región lumbosacra. Puede presentar fiebre, escalofríos, malestar general, mialgias, artralgias. Entonces también podemos encontrar zonas crónicas en la cual encontramos fibrosis a nivel de la vagina, estrechez. Ahí vemos una imagen con elefantiasis debido a la infección crónica, un clítoris aumentado de tamaño. Si el contagio es a través del sexo oral, las manifestaciones en la boca, va a presentar glosopirosis, en la lengua, disfagia, las úlceras, como podemos ver en la imagen superior derecha. Cuando el contagio es por vía oral, dolor, ardor, la secreción por ano, el dolor a defecar, el tenesmo y las manifestaciones a nivel de la piel. El diagnóstico es por la inspección microscópica de las secreciones preparada con solución salina, ¿no? Revela 20 o más leucocitos por cálculo de alta solución. Otras pruebas específicas, tenemos cultivos endocervical o inmunoanálisis a través de absorción como es el ELISA. También hay una prueba combinada para el gonococo y clamidia. Hemos visto al principio cuando hablamos que del gonococo que había una fuerte asociación y se pueden dar juntos, ¿no? Cuando se sospecha de clamidia, también puede haber una coinfección con gonococo. Está indicado realizar otras pruebas, ¿no? A la pareja sexual, darle asesoramiento, darle tratamiento, ¿no? Por el especialista. Dentro del tratamiento, recomendamos para la clamidia, ahí podemos observar que tenemos la doxiciclina, ¿no? 100 miligramos, la forma de presentación vía oral se da cada 12 horas. Hay esquemas que te hablan de 7 días y otros esquemas que te hablan de 21 días. Esta revista te habla de 21 días, pero hay esquemas que ustedes van a ver en las distintas guías. Si es infección por clamidia sola y es una primera infección,
se da el tratamiento por 7 días. Está el tratamiento también con la azitromicina, que es de elección para un tratamiento primario. La azitromicina sabemos que viene de 500 miligramos, pero se administra en una dosis de 1 gramo por vía oral, dosis única. Están los tratamientos alternativos con eritromicina, como fosfoxacino, entre otros. Acá tenemos, ¿ve? Lo que estábamos hablando, el tratamiento local de las adenopatías que pueden necesitar es una incisión o drenaje, las zonas que compromete, ¿no? Estamos viendo a nivel de los abscesos que se pueden formar a nivel de las trompas, salpingitis, endometritis, endocervicitis, exocervis, uretritis, ¿no? A nivel del ano. También tenemos la uretritis gonocócica sola, pero incubación de hasta 5 días, produce un exudado cumulento, turbio, mucoide, asintomática en un 10%, ¿no? En la mujer tenemos que puede aparecer infección cervical, una uretritis, presenta disuria, polaquiuria, esa leucorrea que podemos observar, ¿no? Ahí tenemos las manifestaciones. Acá tenemos una esquenitis, que hay compromiso de la glándula de ese nivel. Tenemos la bartolinitis, que es un motivo de frecuente consulta, que viene manifestando que le ha salido un tumor a nivel de los genitales, en los labios mayores. Hablamos que las glándulas de Bartolinos contribuyen a la secreción a nivel de la vagina, ¿no es cierto? Bueno, una obstrucción de las mismas por un gonococo, por una clamidia, puede producir una bartolinitis, se obstruye y se inflama y esa glándula se llena de pus. Eso es lo que denominamos bartolinitis. Tenemos que hacer un tratamiento con drenaje y darle antibiótico. Ahí tenemos la bartolinitis gonocóxica. Muchas veces llega la paciente con 10 veces el tamaño de esto, que no pueden caminar, no pueden colocarse ropa, rozan en el momento de caminar, entonces hay que hacer el tratamiento quirúrgico correspondiente. Ahí está la inflamación de esas glándulas en el varón, ¿no? Lo que puede producir es una epididimitis, una monoartritis, también manifestaciones a nivel de la piel, una proctitis, ¿no? A nivel de las fauces, una conjuntivitis gonocóxica. También esto es una ostomología en el neonato cuando hay una infección a través del parto, en el pasaje del canal vaginal se produce la infección de la misma. En la mujer una endocervicitis, uretritis, esquenitis, bartolinitis, ¿no? Entre otras. El cuadro clínico asintomático, ¿no? O presentar una secreción copulenta a nivel de cervix, una endocervicitis. También puede presentarse un pidosalpis por clamidia cuando hay compromiso ya endopélvico, ¿no? Esta es una imagen que vemos de una cirugía laparoscópica, una laparoscopía en la cual vemos una trompa achichonada, edematosa, comprometida, ¿no? Bueno, el diagnóstico lo hemos dicho a través de lesiones primarias, secundarias, los medios de cultivo, aunque en las serologías de baja sensibilidad y especificidad tenemos la fijación de complemento, la inmunofluorescencia, la detección de anticuerpos y está también el PCR. Dentro del tratamiento tenemos la azitromicina, la doxiciclina, ¿no? También tenemos otro tratamiento alternativo que es la monodosis de 400 miligramos de cefixima, no es superior a la monodosis de ceftriaxona, así que es más barato la ceftriaxona, de preferencia la ceftriaxona. Muestra una curación del 97.5% de las infecciones urogenitales y anorrectales no complicadas y un 93% casi de las infecciones faringias. Antes de utilizar determinado esquema de tratamiento o de vía de administración, debemos ver la exposición sexual oral y si existe administración previa de antibióticos. Bueno, como podemos ver hasta acá, hemos visto un pantallazo de todas aquellas infecciones consideradas ITS. Y también dentro de las mismas, debido a la importancia, tenemos el virus del papiloma humano.
del virus del papiloma humano, que lo han tratado ustedes en los prácticos debido a la importancia que tiene causando las lesiones o las manifestaciones preneoplásicas, ¿no? O cómo él interviene en la alteración a nivel de la célula y manifestando lesiones preneoplásicas que te llevan hasta el cáncer. Es un virus ADN de doble rama, encapsulado. Ahí en esta diapositiva habla de más de 100 tipos, pero actualmente ya se sabe que existen más de 200 serotipos de virus del PBH. Del 30 a 40 a los genitales, dentro de los mismos tenemos los tipos oncogénicos y los tipos no oncogénicos. Dentro de los tipos serológicos oncogénicos está el 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 58. Sabemos que el 16 en un 54% y el 18 en un 13% están implicados en los cánceres de cuello uterino y en las lesiones preneoplásicas de las mismas. Los tipos no oncogénicos, generalmente el 6 y 11, son los que se asocian más frecuente con la presentación de los condilomas. Esta es la característica del virus, cómo está formado, que vamos a pasarlo. El mecanismo de transmisión y de adquisición es el contacto sexual, a través de las relaciones genital, a través de genital-genital, manual-genital, oral-genital, en mujeres o en personas vírgenes es raro, pero puede ser a través de un contacto sexual, pero donde no hubo penetración. El método de barrera, como en todas estas, lo constituye para disminuir el riesgo, el condón. Las rutas no sexuales, tenemos madre recién nacido, una transmisión vertical. Por eso es que no a todas pacientes que tienen condilomatosis se la somete a una cesárea, sino a aquellos condilomas que están obstruyendo la salida o el canal del parto. Sí o sí es sometida por el tema del contagio a un parto por cesárea. Tenemos a través de los fomites, ¿no? La mayoría de los individuos que están infectados ignoran estar infectados. Y muchas veces es un hallazgo en la consulta o acuden a la consulta por la presencia de los condilomas en las mujeres, que es algo así que le molesta estéticamente. Tenemos la manifestación clínica, subclínica y la latente. El periodo de incubación es de 3 a 8 meses, algunas literaturas hablan de 2 años. Tenemos que no todos desarrollan la enfermedad, hay una remisión inmunitaria propia que se puede dar a los 9 meses, una persistencia del año 30%, 2 años 9%. El riesgo de producir alteraciones neoplásicas y de su relación con el mismo, tenemos a través del NIC1, NIC2, NIC3. El NIC1 y el NIC2 pueden regresionar hasta en un 45%. Tenemos el NIC3, que ya sería un paso simplemente a producirse un cáncer. Esas son lesiones preneoplásticas que también fueron tratados en los prácticos. Los cofactores, el medio ambiente, virales y del huésped. Dentro de los cofactores están los establecidos y los probables. Dentro de los cofactores establecidos tenemos al tabaco, a la confección por VIH, a la alta paridad, a la promiscuidad. Dentro de los probables, la confección por el herpes simple tipo 2, clamidia trachomatis, inmunosupresión, la dieta, la alimentación, constituye un tipo de ITS. En más del 50% de las mujeres sexualmente activas van a ser infectadas durante su vida. Tenemos el 99.7% de los casos del
del cáncer uterino se asocia con el BPH, pero no solamente en el cáncer uterino, sino también en las lesiones premioplásticas del cáncer de vagina, de vulva, en el hombre de pene, de escroto, ¿no? Cerca del 5% de las mujeres desarrollan cáncer de uterino. El proceso desde la infección por el virus del PBH hasta el cáncer más o menos es progresivo con un periodo de 20 años. Las manifestaciones clínicas se pueden producir hasta en un 50% a través de las verrugas genitales. Ahí tenemos los condilomas a nivel del pene, que pueden ser únicos o múltiples. Hemos dicho que no todas las pacientes van a presentar esos condilomas. Los condilomas van a estar presentes en aquellas pacientes que tienen estados en el cual haya una inmunosupresión o baja de defensas. Si no, generalmente las pacientes son asintomáticas. O sea, o mejor dicho, no presentan los condilomas. Tenemos ahí una verruga ubicada en el interior del meato, poco frecuente, pero ahí la podemos observar en imagen. Las verrugas también alrededor del ano, de distintos tamaños. Vamos a ver que hay distintos tipos de tratamiento. Por ejemplo, en la parte inferior izquierda, ya ese condiloma, el tratamiento sería una escisión quirúrgica en el quirófano, ¿no? Las verrugas vulvares. Esa es la célula característica propia, que son los coilocitos. Las pruebas para detectar el virus, tenemos las pruebas de ADN a través del pap cervical, biopsias, tenemos los análisis basados en hibridación y los basados en el PCR combinado con hibridación a través de que reconocen la secuencia en el humo, ¿no? Y detectan el ADN. Si estuviera presente, este identifica 13 tipos de BPH de alto riesgo por hibridación. Mientras observamos que existen diferenciación de los 13 de alto riesgo y 5 que son de bajo riesgo. Tenemos que el tratamiento tiene objetivos que son eliminar las lesiones, porque estas lesiones aumentan la infectividad en la paciente, entonces debemos eliminarlas para reducir las mismas. Entonces, eliminar esas lesiones que constituyen la molestia principal en la paciente, inducir periodos libres de lesiones, debemos individualizar cada caso clínico, ¿no? Posible recurrencia, y hay que explicárselo a la paciente. El tratamiento tópico es prolongado más o menos 3 veces, así que muchas veces es preferible tomar tratamientos de escisión, ¿no? Dependiendo de la experiencia profesional y de la disponibilidad del tratamiento. Dentro de los tratamientos para las manifestaciones más frecuentes, que son las verrugas, tenemos el tópico, tenemos la podofilina al 0,5%, que se va a utilizar 2 veces por día durante 3 días, seguido de 4 días sin tratamiento con repetición del ciclo hasta 4 veces, o sea, es un tratamiento prolongado. Hay otros sistemas, como por ejemplo, se le da 2 veces por día, 1 semana, descansa 3 días, vuelve a repetir 1 semana, y con los controles correspondientes. Está el imiquimod, que es 3 veces cada semana por 16 semanas, o también tenemos la terapia que se recomienda con el ácido triclorbacético. También tenemos una alternativa que es la crioterapia o la escisión quirúrgica. Entonces hay distintas alternativas. Uno le tiene que explicar a la paciente que, bueno, si queremos hacer un tratamiento rápido, ¿no? Porque muchas veces incluso el tópico local no es efectivo, tenemos la crioterapia, la escisión quirúrgica o también la cauterización de las mismas, que lo podemos hacer en consultorio externo, dependiendo de la cantidad de presentación y del tamaño de las mismas, porque yo les he enseñado que hay una que tiene que ingresar a sala porque la escisión tiene que ser quirúrgica. Tener en cuenta también que tenemos las vacunas que nos previenen. Claro que no cubre todos los serotipos, como hemos visto, están las bivalentes, que cubren generalmente al 16 y 18, que son los altamente oncogénicos, ¿no? Aprobado para mujeres entre 10 a 25 años, con 3 dosis, está la cuadrivalente y la nonavalente. La cuadrivalente cubre a los serotipos 6, 11, 16 y 18, tenemos que se da en 3 dosis, y la nonavalente también
que cubre, como su nombre lo dice, 9 serotipos: 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 y 58, que son los oncogénicos. Sabemos que está ahora actualmente dentro del esquema de vacunación en la población adolescente y que se hacen campañas de vacunación a nivel de los colegios, pero generalmente la que utiliza el MINSA es la tetravalente. La nonavalente hay que adquirirla y es cara. Ahí tenemos las recomendaciones para las aplicaciones de las mismas a partir de los 11, 12 años. Bueno, se está manejando desde los 9 años en realidad, ¿no? Con los distintos tipos de vacunas que tenemos. Están también la vacunación indicada para los varones, también en las pacientes que tienen infección por VIH, ¿no? Bueno, como ven, es importante tenerla en cuenta y vamos a verla también, la vamos a tratar cuando veamos el cáncer, porque es el agente etiológico de las lesiones preneoplásticas y del cáncer, como hemos visto a nivel genital. Es importante también que demos un vistazo a este tema, que es el virus de inmunodeficiencia humana. Ustedes han visto el VIH, se trata en infecciosas, en infectología, lo han visto, pero es importante ver cómo tiene una relación este virus, que es un virus ARN, que pertenece a la familia de los retrovirus, con respecto a las infecciones vulvovaginales, ¿no? Vemos que este virus, el virión del VIH, contiene cadenas de ARN, ¿no? Observamos en esta imagen que la vía de transmisión en los casos de VIH hasta los estudios hechos en el 2018, tenemos la vía sexual en un 98%, la vía parenteral en menos del 1% y la vía vertical, que también es a través de la transmisión de madre a hijo a través de la placenta o al momento del parto, el canal del parto, en un casi 2%, ¿no? Ahí podemos observar cómo está conformado el virus, ¿no? Que tiene las proteínas estructurales, las proteínas enzimáticas, las proteínas accesorias. Hemos dicho que es un virión que contiene en su interior cadena de ARN junto a enzimas transcriptasa inversa y también integrasa, que permiten el paso del ARN al ADN en el citoplasma de la célula a la cual infecta. Y posteriormente se integra el material genético del ADN en el núcleo de dicha célula. Entonces ahí es cuando produce la infección y se va a replicar dentro del hospedador. Vemos que ese ARN está rodeado por una estructura proteica, ¿no? Donde se sitúan proteínas. Acá nosotros vemos que tenemos el gen GAP, en la región genómica que codifica la proteína de la cápside, importante, precursor de la proteína P25, ¿no? Vemos dentro de ellas la 24, que es la proteína de la cápside, vemos la presencia de la proteína P7, P6, el gen POL en la región genómica codifica las enzimas virales, proteasas, transcriptasa, reversa, integrasa, que son necesarias para la incorporación de su material genético a la célula hospedadora. Y las proteínas de envase, que se encarga de la formación de la bicapa lipídica y las distintas estructuras que ustedes ya han estudiado. En esta imagen esquemática vemos cómo el virus o el virión del VIH no va a ingresar, ¿no? Va a ingresar a la célula hospedadora, se produce la infección de los linfocitos TCD4 en los ganglios linfáticos regionales y después se produce cuando ya ingresa su material genético y se empieza a replicar dentro de la célula hospedadora, la diseminación a órganos linfoides, al sistema nervioso y a otros compartimientos del reservorio viral. Después, posterior a ello, se produce una respuesta inmunitoria específica frente al VIH, ¿no? Y ya
abarca todos los órganos de la economía, como estamos viendo, cerebro, vaso, intestino, ganglios, ¿no? Y el tracto geniturinario. Esta es una imagen esquemática de la historia natural de la infección, que pasa de la primera infección a una fase latente y a una enfermedad avanzada que puede tardar semanas a años. Vemos cómo va a variar el contenido de la célula CD4 en amarillo. Vemos a su vez las copias del virus en rojo, cómo va ascendiendo hasta que se manifiesta la enfermedad propiamente dicha, y cómo se encuentra el cultivo del virus en plasma en títulos a nivel de la imagen en celeste. Entonces, tenemos que ver la relación de esta infección con el impacto en la flora vaginal, porque existe variación. Hay un score de la morfología de la flora vaginal donde se da una puntuación, son estudios que se han hecho en relación a la prevalencia del VIH, donde vemos que en la infección del VIH en mujeres con flora normal, el score es de 4 a 10 frente a relaciones de score de 0 a 3, que es lo normal, mientras que de 4 a 10 estamos hablando de prevalencia de vaginosis bacteriana moderada, vaginosis bacteriana severa y cualquier flora vaginal anormal. Los riesgos relativos de infección por VIH según el tipo de ITS, ahí lo estamos observando. Tenemos la tricomoniasis con 2.7, la clamidia 5.7, el herpes 8.5, o existe infección, sobre todo en el estadio de SIDA enfermedad, gonorrea en un 8.9 y la sífilis en un 9.9. Entonces vemos que es importante tenerla en cuenta por la relación, la coexistencia y la predisposición en la cual vamos a encontrar a un paciente inmunodeprimido con VIH-SIDA y las manifestaciones en nuestros consultorios a nivel de la patología que nos ha tocado tratar hoy día. Miren la eficacia de transmisión a nivel heterosexual. 1 en 1000 en ese tipo de relación pene-vagina, 1 en 50 si ambos tienen úlcera genital. Tenemos acá que hay que tener en cuenta la dinámica del virus. Se producen 10 billones de copias diariamente en pacientes estables, tanto clínica como laboratorialmente. Sabemos que los linfocitos CD4 que están implicados son repuestos a gran velocidad, con una vida promedio de 24 horas. Esto, ¿qué consecuencias trae esta tasa alta de replicación, ¿no? Que afecta tanto cuanti como cualitativamente el funcionamiento de los CD4, linfocitos B y el sistema macrófago monocítico? Hay una mayor mutabilidad del virus, ¿no? En los recién nacidos y niños infectados tempranamente van a experimentar periodos prolongados de gran carga viral. Eso es hablando de la transmisión vertical, ¿no? Deterioro rápido y progresivo del sistema inmune. Si se produce esto debido a una alta replicación o carga viral, hay una progresión clínica de la enfermedad que hemos dicho que puede tardar años, ¿no? La velocidad está dada por la carga viral, como hemos especificado, y el tiempo que demore de acuerdo al recuento de los linfocitos. Dentro de los tratamientos, ya sabemos que están los antirretrovirales, ¿no? Los TARGAS. Uno hace el diagnóstico muchas veces. Hemos recibido a nuestra gestante o encontramos a pacientes que vienen con múltiples episodios de infección de transmisión sexual o vaginitis recurrentes. Pensamos en una ITS de base, hacemos los estudios correspondientes y nos ha tocado hacer el diagnóstico de una infección VIH de base. Entonces nosotros hacemos el diagnóstico y lo mandamos al infectólogo, quien da el tratamiento correspondiente. Hablamos del TARGA. Y el TARGA consiste en la asociación de los antirretrovirales, en los cuales están los inhibidores de la transcriptasa reversa, los inhibidores de proteasa, los inhibidores de fusión, están los análogos de los nucleósidos, ustedes ya los conocen, sidobudina, lamivudina, estaurolidina, entre otros. Los análogos de los nucleótidos está el tenofovir, los no nucleósidos, el efavirenz, ¿no? Dentro de los inhibidores de la proteasa está el indinavir, el lopinavir, ritonavir, saquinavir. Dentro de los inhibidores de la fusión está el enfuvirtide,
y vamos a ver cómo van a actuar. Esta es una imagen donde vemos la replicación del virión desde que ingresa a la célula, e ingresa su material genético, transforma su ARN en ADN y se produce la replicación del mismo. Entonces nosotros podemos observar que a este nivel van a actuar en el acoplamiento de fusión de membrana, también a este nivel la translitasa inversa, a nivel de la integración, de la transcripción, de la traducción, del ensamblaje y de la salida de viriones. Ahí, por eso es que se clasifican en inhibidores de la translitasa reversa, inhibidores de proteasas e inhibidores de fusión, porque a ese nivel van a actuar, ¿no? Ahí tenemos, ¿dónde actúan los inhibidores de la fusión? Los inhibidores de la integrasa, los inhibidores de la proteasa, que ya nombramos cuáles son, y los inhibidores de la translitasa reversa, ¿no? El pronóstico sin targa es que en 3 años se desarrolle el SIDA, luego de haber recibido una primera infección por el virión. La supervivencia, se recuperan, el número de personas que conservan la vida y se recuperan inmunológicamente al año de estar recibiendo los tratamientos antirretrovirales. La supervivencia ha sido el 90% en los 12 meses iniciado el targa. Tenemos que responden muy bien al targa, por eso es que la supervivencia actualmente ha aumentado. Entre los objetivos, disminuir esa carga, disminuir la frecuencia de infección oportunista, disminuir la enfermedad SIDA, con ella la mortalidad, disminuir la aparición de esas cepas mutantes resistentes, la transmisión de la infección y mejorar la calidad de vida de la paciente. Hola, ¿están ahí? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Dije que el tema era súper largo, por eso es que la verdad ya esta última parte, como ustedes la tienen súper vista en lo que es infecciosa, simplemente es para que vean la relación que existe con las distintas patologías vulvovaginales, ¿no? Entonces, tenemos que el factor de riesgo más importante de la transmisión perinatal es la carga viral, como ya se ha dicho. ¿Y cuándo? Cercana al parto. Por eso es que toda paciente VIH positiva tiene que ser, recibir su targa durante la gestación, no se suprime el targa y tenemos que hacer una cesárea programada. Tiene que ser, tener, es una paciente de alto riesgo obstétrico con controles estrictos, e incluso su cesárea tiene que ser programada, porque usted va a tener la oportunidad de observar que las cesáreas debe realizarse sí o sí a las 37 semanas, debe extraerse producto de la gestación, de ser posible con las membranas íntegras para que tenga la menos exposición a la sangre o al líquido, ¿no? Que se produce a través de la incisión de las paredes hasta llegar a hacer la histerectomía, que es la incisión a nivel del útero. Entonces, es excepcional con cargas virales de menos de 1000 copias por mililitro. Por lo tanto, es directamente relacionado a la cantidad de carga viral del mismo. Acá tenemos un esquema donde vemos el manejo de paciente con sospecha de VIH. Si yo sospecho por mi historia clínica a través de los antecedentes, historia sexual, drogas, un historial de enfermedades, de heces, viajes, vacunas, entre otros, al hacer la exploración ginecológica, al encontrar infecciones por clamidia, gonococo, tricomona en su historial, ¿no? Entre otras, entonces pido una serología. Si es positiva, repito, la serología para ver, confirmar. Si no, se hacen controles ginecológicos habituales como en cualquier paciente que es negativa. Si es serológica positiva, definitivamente lo derivo al especialista de enfermedades infecciosas. Como les había dicho, nosotros no tratamos en ginecología. El targa lo indica el infectólogo y el manejo y también sus controles correspondientes. Ahora, si tengo una paciente VIH conocida y consulta por patología ginecológica, si me está consultando, definitivamente yo haré toda la historia clínica, incluido el examen físico y todo lo que hemos tratado hasta ahora, y damos el tratamiento específico. Si no, hago un control ginecológico, citología, cultivos, ¿no?
Ya vemos que son pacientes que, bueno, a veces, como son pacientes inmunodeprimidas, sus manifestaciones nunca son distintas. Muchas veces hay que recurrir a los cultivos. De acuerdo al resultado, yo daré el tratamiento específico, si es positivo, si es negativo, a un control a los 6 meses, ¿no? Si es negativo, citología y cultivos anuales. Y también tienen que tener controles porque vemos que son pacientes recurrentes, ¿no? En este tipo de infecciones y muchas veces hay asociaciones de una o más por el mismo estado de inmunocompromiso de la paciente. Estrategia para disminuir las ITS y el VIH, tenemos promover la promoción y la provisión de preservativos, ¿no? Todos los centros de salud, el primer nivel de atención, se encarga de darlos y son gratuitos, ¿no? Y hacer una consejería y, bueno, se sabe que es el único medio en el cual están totalmente protegidos. Tener cambios en las conductas hacia comportamientos de menor riesgo, ya hemos visto cuáles son aquellos riesgos, ¿no? Aquellas pacientes promiscuas, pero bueno, es bien difícil, pues, ¿no? A pesar de que sea difícil, porque son personas que tendrían que cambiar totalmente sus hábitos, sus costumbres, su idiosincrasia, pero nosotros tenemos que trabajar al respecto. Y hacer un diagnóstico precoz, oportuno, dar un tratamiento oportuno para evitar las distintas complicaciones que hemos tocado. Bueno, me imagino que están cansados. Para ustedes es un repaso. Entran preguntas de mi tema, todo lo que yo pregunto está dentro de lo que yo he dicho y he recalcado, porque son cosas puntuales, importantes, que a pesar que muchos de ustedes no decidan ser ginecólogos, van a poder tener oportunidad de tratar, de tener un contacto, de diagnosticar. Vemos que hay muchos tratamientos que se pueden dar en el primer nivel de atención, si ustedes tienen en cuenta los conceptos, si están claros en cuanto a las características, a cómo hacer el diagnóstico, ustedes pueden hacer el tratamiento y de hecho se hace el tratamiento porque se maneja generalmente en el primer nivel de atención con diagnósticos sindrómicos, ¿no? Y son esquemas que hay establecidos ya en el primer nivel de atención. Así que yo les agradezco el tiempo, la disponibilidad y esa facilidad que me han dado ustedes para poder dar el teórico el día de hoy. ¿Alguna duda? Todo claro, Doc. Está todo claro y están súper cansados. Les deseo mucha suerte, chicos, para mañana en el examen. Sí, doctora, no se olvide de compartirme la diapositiva, por favor. Y espero, la diapositiva me parece que ya está en la plataforma. Yo la subí, a no ser que no me ha subido desde el hospital. Confírmenme, si no está ahorita la subo. O se la paso al delegado por WhatsApp, ¿qué prefieren? También compártela, doctora, por WhatsApp. Más fácil le da. Ya. Entonces, bueno. Ya nos estaremos comunicando en un próximo teórico. Espero que haya sido de utilidad, que haya sido clara, que no me haya ido con un lenguaje muy técnico y es un tema muy importante para todos. Nos estamos comunicando, chicos. Cuídense, hasta luego. Gracias. Gracias, doctora. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias.